zona 4 de Vía Nueva, hubo un ataque armado donde una persona falleció. Según la información que brindaron, es que este joven tenía 25 años, pero ya Alfredo Mendoza ha recabado más información. Buenos días, Alfredo. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles la mañana de este jueves. Ya tenemos información importante para actualizar con ustedes y es que los cuerpos de socorro estuvieron bastante alertas para cubrir emergencias que se suscitaron durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves. Una de ellas fue un ataque armado que ocurre en la zona 4 del municipio de Villanueva, en donde desafortunadamente un hombre ha perdido la vida. A mi lado se encuentra el oficial Víctor Gómez, portavoz del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Oficial, buen día, para que nos pueda comentar respecto a este servicio que ustedes brindaron en ese lugar. En efecto, déjeme comentarle que a las 12 avenida y la manzana P5 de la colonia La Paz, esto en el municipio de Villanueva, exactamente en la zona 4, se constituyeron bomberos voluntarios de la 25 compañía. Paramédicos de la ambulancia 1127 evaluaron signos vitales de una persona con ausencia de los mismos, esto por la serie de arma de fuego que presentaba, por lo que dieron aviso a las autoridades. Al lugar se hicieron presentes familiares de la persona fallecida y lo identificaron como José Eduardo Lara, de 25 años de edad. Muchas gracias, oficial, por esta importante información. Y es que precisamente como lo indica el oficial Gómez, eran pues impactos de bala que afectaron órganos vitales. Por consecuencia, no se pudo estabilizar a la persona y fallece en el lugar. Posteriormente se le da aviso a la Policía Nacional Civil, quienes se acordonan el área para que peritos y fiscales pudieran investigar pues qué es lo que ha ocurrido. Y es que precisamente hemos también indagado un poco respecto a la situación y una pues de las familiares indicaba que este joven pues acaba de llegar de trabajar. Él trabajaba pues hasta horas pues de la noche, bastante tarde ya, y fue interceptado por sujetos que se conducían a bordo de una motocicleta. Son detalles preliminares, más adelante tendremos otra actualización informativa. Sin embargo, pues lamentable este ataque armado y pues que deja como resultado a una persona fallecida en la zona 4 de Villanueva. Es parte del reporte, la información que tengo a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Alfredo Mendoza, por la información. Ya escucharon ustedes, este joven iba de trabajar, según lo que indicaba un familiar, pero en este caso el Ministerio Público tiene que averiguar si dan con el móvil de este crimen o si también pudo haber sido una confusión, porque a veces se da este tipo de hechos, pero es lo que ocurrió en Villanueva.